Señorías, reanudamos la sesión. Bilkura jarraitzen du eta 21. Puntuarekin jarraitzen dugu. Unión del Pueblo Navarro talde parlamentarioko Zarraruki Ortigosa jaunak aurkeztutako mozioa eztabaidatuta bozkatzea, horren bidez Nafarroko gobernua premiatzen da Iruñeko eta Orkoiengo udalekiko akordioa susta dezan PA-30 errepidearen gainean pasabide bat eraikitzeko. Gainera, Eraso Salazar jaunak zuzenketa bat aurkeztu du. Por lo tanto, señor Zarraluki Ortigosa, dispone usted de 15 minutos para la defensa de su moción. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. No voy a agotar estos 15 minutos porque yo creo que el tema ya lo conoce todo el mundo y aparte porque supongo que todos tenemos que conciliar esta tarde. Yo en concreto tengo que conciliar con el Mundial y que empieza dentro de un ratito, o sea que intentaré ser breve. Bien. Este tema lo vimos hace poco en una comisión dentro de este Parlamento. Tiene que ver con la situación de y las anhelos de la localidad de Arcoyen, localidad de casi 4.000 habitantes, que está prácticamente en el continuo urbano de Pamplona, pero que por circunstancias de el desarrollo de las infraestructuras y el desarrollo del tráfico que tiene que ver con la implantación de ciertas actividades industriales, pues en la práctica está separada de Pamplona por una gran arteria de tráfico, la PA-30, que tiene un tráfico anual medio, una IMD de 19.143 vehículos. Por lo tanto, es una vía de gran capacidad que no tiene ningún paso previsto y que dificulta enormemente la unión peatonal y ciclista con Pamplona, a pesar de esa proximidad. Bien, en esta localidad se viene reclamando desde hace tiempo la construcción de una pasarela o de una solución que dé ese acceso a Pamplona. Sabemos que se han producido y algunos de los parlamentarios que asisten a esta Cámara hemos estado en una manifestación que se produjo en el mes de marzo reclamando esta conexión. Es cierto que no basta solamente con la pasarela, sino que es necesario que esa pasarela venga acompañada de otros tipos de infraestructuras que acompañen a la pasarela para que su transcurrir tanto hacia Orcoyen como hacia Pamplona pues sea seguro a través de aceras o de la solución que se entienda pertinente, ¿no? Se han desarrollado contactos, lo sabemos, entre los ayuntamientos correspondientes y el Gobierno de Navarra, pero el hecho es que todavía no hay un acuerdo. Por todo eso, y sabiendo que además hay un proyecto que ya tiene una valoración, presentamos esta moción en la que se insta, por nuestra parte, al Gobierno de Navarra, luego va a venir una enmienda que no voy a desvelar, pero con la que estamos de acuerdo, a promover un acuerdo entre este Gobierno, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el de Orcoyen, para acometer este proyecto de construcción de la pasarela a la que me he antes referido. Este acuerdo, en nuestra petición, se debería materializar a través de un convenio en el que se reflejen los acuerdos económicos que pueda caber a este respecto y la ejecución de las obras que tengan que hacerse, en principio a través de una única administración para el tema de la pasarela y luego pues los demás caminos, pues cada uno deberá acordar cómo se hace. Y nuestro deseo, y yo creo que es un deseo que además refleja el sentir del Ayuntamiento de Orcoyen, es que esta pasarela se ejecute a lo largo de, por lo menos a lo largo del próximo año 2019, si no antes. Y nada más, con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias también a usted, señor Zarraluki Ortigosa. Y señor Eraso Salazar, dispone de su tiempo desde el escaño para la defensa de su enmienda. Presidenta, muchas gracias desde el escaño. Ya lo ha dicho el señor Zarraluki, el pasado día 6 tuvimos una comisión de desarrollo económico en la que una plataforma vecinal de Orcoyen, encabezada por el alcalde de la localidad, nos trasladó la preocupación que existe por la conexión que existe entre la localidad de Orcoyen y Pamplona. Una conexión que ellos indicaban, y ya se ha trasladado aquí también por parte del señor Zarraluki, que está pensada para vehículos, la carretera de circunvalación PA-30 con un intenso tráfico y que resulta pues peligrosa para el habitual tránsito de las personas. Por otra parte, se da la circunstancia que Orcoyen en el periodo de 20 años ha pasado de tener poco más de 1.200 habitantes a tener ahora 3.910, según el último censo del año 17.
Y claro, dentro de ese incremento grande de la población, pues hay un porcentaje muy, muy amplio, muy grande de personas de población joven, por lo tanto de una población más activa y más dinámica. Ese incremento de tráfico y las características de la población hacen que en aras de la seguridad del ayuntamiento lleve ya unos años trabajando en busca de una solución al tránsito peatonal, una solución que se está buscando ahora por parte del Ayuntamiento de Orcoyen, en contacto con el Gobierno de Navarra y con el Ayuntamiento de Pamplona e Iruña. Y es importante el trabajo del Ayuntamiento de Pamplona e Iruña, es importante su colaboración, ya que Pamplona es la localidad receptora y beneficiaria de ese tránsito. Y es por eso, por seguridad, por la seguridad de las personas, por lo que las instituciones se tienen que implicar en la solución de este problema. Una solución que, como ya ha dicho el señor Zarraluki, se viene demandando desde hace tiempo, dijo el señor alcalde de Orcoyen, desde el año 2008, o sea que ya es una reivindicación que ciertamente viene de lejos. Los gobiernos anteriores o bien no supieron o no pudieron o no quisieron dar solución a ese problema, un problema que ahora se demanda al actual gobierno de Navarra. Tras varias reuniones mantenidas con la Dirección General de Obras Públicas, se optó como mejor solución para solución del problema la construcción de una pasarela peatonal que uniera Orcoyen con Pamplona, un proyecto que ya ha realizado la Dirección General de Obras Públicas y que tiene un presupuesto aproximado de 560.000 euros. Probablemente nos diga luego el señor Galmendia, si es que va a intervenir él, que en los presupuestos del año 2017 y 2018 el partido que representa presentó unas enmiendas a los presupuestos del Gobierno de Navarra solicitando la asignación de una partida presupuestaria para esta obra. Pero también es cierto que el Partido Socialista de Navarra dispuso en los años 2008, 2009 y 2010 de una cantidad aproximada de 180 millones de euros para enmendar a los presupuestos de los entonces gobiernos de Navarra y tampoco se acordó de Orcoyen. Estas enmiendas, evidentemente, no fueron aceptadas por los cuatro partidos que firmamos el acuerdo programático y el tema sigue ahí vigente. Entonces ahora lo que toca es afrontar y solucionar. Y para solucionar hace falta la colaboración de las tres instituciones implicadas, el Ayuntamiento de Orcoyen, del que ya sabemos que tiene una disposición a realizar un esfuerzo económico en la medida de sus posibilidades, el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra y también el Ayuntamiento de Pamplona, del que esperamos que asuma su posición como propietario de los terrenos donde se había de colocar esta pasarela y además como capital de la comarca. Por ese motivo, en Geroabay hemos entendido y hemos presentado la enmienda de modificación porque entendemos que somos partidarios de instar a las tres partes, al Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Orcoyen y Ayuntamiento de Pamplona, para que entre los tres busquen la solución definitiva para solución del problema y para la construcción de esta pasarela. Y simplemente queremos terminar diciendo que lo prioritario de todas las actuaciones viales desarrolladas por el departamento y las que se han de desarrollar tienen que tener como premisa la seguridad de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, señor Eraso Salazar. Y abrimos turno al resto de grupos y agrupaciones. Turnos a favor. Todos a favor. Genial. Comenzamos con el señor Araiz Flamarique. Dispone usted de 10 minutos. Es que ricasco, Lendakari Anderea. Vamos a ver, en primer lugar yo creo que lo que tenemos que hacer es felicitar al pueblo de Orcoyen, porque después de muchos años de estar reivindicando, exigiendo, movilizándose, la última movilización fue en marzo, pues yo creo que va a encauzar definitivamente la solución a un problema. A mí me recuerda mucho cuando hace ya muchos años en Tafalla estuvimos luchando por una variante, en la que hubo que muchos años fue aquello, y al final la decisión y la determinación del pueblo de Tafalla consiguió aquella variante a través de la autopista. Bueno, pues en este caso yo creo que la determinación del pueblo de Orcoyen, después de muchas visitas, de muchas reuniones, de muchas movilizaciones y de estar con grupos parlamentarios, con el departamento, con un gobierno, con otro gobierno y las
las personas que han estado en el Ayuntamiento y los que están en estos momentos en el Ayuntamiento, creo que se pueden felicitar, como digo, de poder encauzar definitivamente. Se había empezado a encauzar, se había conseguido en los años precedentes la ejecución de un proyecto que al final fue una pasarela y, por lo tanto, bueno, yo creo que no solo el Ayuntamiento de Orcoyen debe de felicitarse, también tenemos que felicitar al pueblo de Orcoyen por esto, sino que tenemos que felicitarnos todos por ser capaces de haber dado, por lo menos, como digo, una salida ya casi definitivas. Solo queda que finalmente en los presupuestos del año 2018, o si fuera posible en algún otro tipo de planteamiento de inversiones, se pudiera recoger la ejecución de esta obra. En todo caso, yo creo que al señor Garmendia le va a quedar la pena que después de haber batallado en los presupuestos de esa manera, la medalla termina seguramente poniéndosela el señor Zarraluki y no el señor Garmendia. Yo creo que la medalla es para todos, pero bueno, la iniciativa, por lo menos en el nombre de la medalla, habrá un lugar preferente para el señor Zarraluki, que ha sabido adelantarse a quienes hemos estado también planteando este tema y a quien el otro día nos restregó casi por el morro con las enmiendas que las ha enseñado ahora aquí, que las tiene ahí el señor Garmendia, que en los presupuestos no se hizo. Ya le han contestado adecuadamente. Usted tuvo aquellos millones que le dejaba UPN, que eran muy generosos en los millones. No, usted no estaba, pero estaba el Partido Socialista. Aquí todos somos herederos de lo que representamos. No somos las personas que venimos aquí, aparecemos como un champín y se acabó. Somos herederos de lo que representamos y usted es heredero de lo que representó y de lo que ha hecho el Partido Socialista, le guste o no le guste. Y tuvo la oportunidad, porque tuvo muchos millones ofrecidos por los gobiernos de UPN para hacer las enmiendas que le daba la gana en cantidades muy importantes, y desde luego tampoco se acordaron de la pasarela de Orcoyen. Pero bueno, en todo caso, yo creo que eso es la anécdota. La necesidad estaba aquí, y como también se apuntó y se recordó el otro día en la comisión, no es la única pasarela, o no es por lo menos el único punto problemático de accesos peatonales y de accesos para llegar a lo que es el punto central de la comarca de Pamplona, que es Iruña. Tenemos en otras localidades, y bueno, pues yo creo que esto también les abrirá la puerta, les abrirá el camino, les enseñará a todas esas localidades que, a puro de ser insistentes y a puro de tratar de conseguir y de ser persistentes en esa reivindicación, pues yo creo y espero que definitivamente, como digo, el tema de Orcoyen se solucione. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor, votaremos a favor de la enmienda que ya ha sido también admitida por el grupo proponente, y en este caso entendemos que promover este acuerdo entre las tres instituciones va a ser positivo, ver cómo se ejecuta este proyecto que ya está redactado, un convenio de financiación y un convenio para la ejecución y adjudicación a una de las tres administraciones intervinientes la ejecución del mismo. Por lo tanto, que si se puede, vamos, que se haga a lo largo del 2019, que creemos que por la cuantía pues puede ser perfectamente factible. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure, señor Couso Chamarro. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, les diré que yo transito por esa zona prácticamente a diario como conductor, y les puedo asegurar que estamos ante una zona de riesgo de accidente por atropello de peatón muy alto, y además con una alta probabilidad de que en caso de ocurrir este tipo de accidente las consecuencias sean muy graves o peores. Los riesgos ocurren prácticamente a diario en cualquier franja horaria, pero se incrementan en las horas punta cuando salen los coches de los tres polígonos que prácticamente están enlazados por la A30, una densidad de tráfico enorme que además ha absorbido lo que antes iba por la avenida San Jorge, al crearse absorbió esa vía, todo ese tráfico que antes iba del polígono al andamio por el tráfico de San Jorge, y además el incremento de población. Nos hablan de que los riesgos están aumentando progresivamente. Especial si las situaciones de riesgo se pueden vivir los domingos por la mañana, cuando la gente del pueblo baja al mercadillo del Andaven, gente mayor que baja andando y vuelve con cargadas con bolsas, y ahí se dan situaciones. Por tanto, se requiere urgentemente, ya vamos con años de retraso, habilitar un paso seguro para cruzar la rotonda, e igualmente una acera de tránsito seguro para subir y bajar del pueblo hasta la avenida San Jorge, teniendo en cuenta que la gente va por el Arcén y que la única zona que tiene cierta medida de seguridad es el paso por debajo de la vía, donde hay una barrera quitamiedos en un paso muy estrecho. Por tanto, a favor de la moción que presenta el señor Zarraluki, a favor de la enmienda, y instar a las administraciones que están implicadas en esto a que acometan esta obra cuanto antes, porque si ocurre lo que nadie queremos que ocurra, no nos lo vamos a perdonar nunca. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Garmendia Pérez. Por la intensidad,
Porque es que esto es lo que tiene la política. Aquí venimos a hablar de la pasarela de Orcoyen, vienen unos grupos a hablar de la pasarela de Orcoyen, está claro, y vienen como si ahora soplasen aires nuevos y fuese absolutamente necesaria esa pasarela de Orcoyen. Cuando yo me pregunto qué ha cambiado de diciembre de hace seis meses escasos a hoy para que hoy sea tan necesaria esa pasarela de Orcoyen y en diciembre fuese no. Porque estamos viendo aquí a portavoces, efectivamente, señor Araiz, estamos viendo aquí a portavoces como usted que felicitan al pueblo de Orcoyen. Desde luego que nosotros felicitamos al pueblo de Orcoyen por su lucha, pero a usted sí que no le felicitamos, porque usted personalmente votó que no a la enmienda de este grupo parlamentario. En dos ocasiones ha presentado a los presupuestos y le han votado que no. Esta pasarela ya podría estar absolutamente hecha, pero usted dice encima que la medalla no va a caer para el Grupo Parlamentario Socialista. Pues por supuesto que no, porque aquí no buscamos medallas, aquí buscamos soluciones. Esa solución que usted ha negado dos veces al pueblo de Orcoyen, dos veces seguidas con su voto. Así que no nos venga con tonterías y nos diga, venga aquí con las orejas gachas, como está viniendo, como pidiendo perdón por no haber aceptado las enmiendas del Grupo Partido Socialista. Sí, ustedes han venido con otro aire, con las orejas gachas, y así no se hacen las cosas. Porque incluso el señor Eraso, en su intervención, dice que las instituciones se tienen que implicar, absolutamente. Y eso es lo que nosotros intentamos, implicarnos como se implicó el Ayuntamiento de Orcoyen, implicarnos como incluso se pueden estar implicando otros ayuntamientos que están por las cercanías. Pero desde luego esta institución, el Parlamento de Navarra, no estuvo a la altura cuando los presupuestos de 2017 y 2018, nosotros, a instancias de nuestros representantes en Orcoyen, en particular de nuestra portavoz, Erika Soria, se nos pidió reiteradamente la presentación de esta enmienda a los presupuestos, que, insisto, fue denegada por usted, fue denegada por el Grupo Bildu, fue denegada por Geroa Bai, que es usted, fue denegada por Izquierda Esquerra, que no nos olvidemos, y fue denegada por Podemos. Y por eso, no se olviden, solo por eso, ahora mismo Orcoyen no tiene pasarela. Por lo tanto, ustedes pueden achacar todo a los gobiernos anteriores, pero es que ustedes personalmente son los que votaron que no. Ustedes son personalmente los que votaron que no, como el representante de Podemos, que dice que es grave o muy grave la situación y que cruzar tiene mucho peligro. No sé si hace seis meses no tenía ese mismo peligro, o no sé si es que el mercadillo del Andaven es ahora nuevo y antes no existía para que la gente se fuera a comprar allí. Y usted dice que vamos tarde. Pues claro que vamos tarde, pero ustedes lo que tienen que hacer es escuchar más lo que se dice desde este grupo parlamentario cuando se habla de una necesidad flagrante en el pueblo como Orcoyen y no votar no, como desde luego votaron en su momento. Pero mire, nosotros lo que sí que queremos decir, y también Izquierda Esquerra, por supuesto, que va a intervenir ahora, pero ya intervino en comisión diciendo que sin esperar más y hay que ser rápidos. Pero en fin, esto es la política. Demagogia, vamos a poner la cara ahora, antes no, en fin, incomprensible. Insisto, les invito a que nos escuchen mucho más. Lo que sí que quiero decir, y quiero que quede muy claro aquí, es que nosotros estamos de acuerdo en la moción, estamos de acuerdo en que hablen las tres administraciones, pero no estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento de Orcoyen ponga un duro. El Ayuntamiento de Orcoyen no debería asumir ni un euro del coste de esta pasarela. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno para el Partido Popular. Presidenta, y por la brevedad, si me lo permite, hablaré desde el escaño, pues para decir que efectivamente vamos a votar a favor de la moción que presenta UPN, independientemente de quien se quiera colocar o no las medallas. Aquí, básicamente, quienes se van a ver beneficiados son los vecinos de Orcoyen, y no solo los vecinos, claro está, sino bueno, gran parte de la población en ese sentido. Por lo tanto, compartimos plenamente el que se establezca un acuerdo tanto con las tres administraciones implicadas, y evidentemente pues no nos podemos negar a poner solución a un problema que viene atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cierra el señor Ruiz Moreno. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros también, como no, apoyar la moción. El pasado día 6, efectivamente, compareció la plataforma vecinal en el Parlamento de Navarra, también con el Ayuntamiento de Orcoyen. Ahí se expusieron por parte de la plataforma nacional todos los datos. Hoy se ha repetido aquí por los diferentes portavoces que justifican de forma muy clara y muy contundente, por razones de seguridad, la necesidad de hacer esta actuación, y por lo tanto pues plena conformidad con la moción, la de promover este acuerdo entre las tres administraciones, la de que se realice el convenio correspondiente y la de que, como ha recordado el señor Garmendia, pues que se haga con urgencia y con rapidez, porque la necesidad lo exige así, que en el año 19, pues en todo caso, esté en ejecución esta pasarela, esta actuación. Por lo tanto, bueno, pues este es el compromiso, va a ser unánime de este Parlamento, y a partir de ahí esperemos que también el compromiso de las tres administraciones concernidas pues sea igual de claro y de firme y se pueda concretar y ejecutar el convenio
conforme se pide en la moción con urgencia y en el año 19 como tarde. Muchas gracias. Y señor Zarraluki Ortegosa, su turno de réplica. Si me permite, presidenta, desde el escaño, también por la brevedad, agradecer en primer lugar a todos el apoyo unánime a esta moción. Creo que efectivamente, y ahí también coincido con el señor Araiz, pues hay que felicitar al pueblo de Orcoyen, aunque hay que tener en cuenta que ese es un primer paso nada más, que con esto no hemos puesto la pasarela, mañana no está puesta, que esto evidentemente tiene desarrollo posterior, tiene que ponerse de acuerdo, tiene que ver la financiación, hay que ver cuándo se ejecuta, por lo tanto todavía no tiremos las campanas al vuelo. Y en segundo lugar también que la pasarela es un elemento. Pero claro, la pasarela, hace falta llegar a la pasarela y luego de la pasarela hacia Pamplona hay que conectar con los caminos peatonales que pueda haber por otro lado. Por lo tanto, todavía hay trecho para desarrollar y hay tarea que hacer. Por lo tanto, bueno, pues efectivamente yo creo que sí que tenemos que felicitarnos por este acuerdo unánime, que no es frecuente, la verdad, y que creo que tampoco ante esta unanimidad no cabe tampoco plantearse demasiados reproches por lo que ha hecho uno o lo que ha hecho otro anteriormente. Creo que las decisiones que se toman muchas veces en el debate de presupuestos pues son con la información que se dispone en cada momento y probablemente en el momento de las deliberaciones de otros debates presupuestarios pues probablemente nadie era consciente de la gravedad del problema, de la demanda que podía haber y de las soluciones que hay, que hoy sí tenemos, porque además tenemos hasta un proyecto que de alguna manera pues hace más concreto lo que vamos a votar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues agradecerles de nuevo a todos y yo creo que debemos felicitarnos porque en este tema, y ojalá haya muchos más, pues nos podamos poner de acuerdo. Yo creo que esto es una gran noticia para el ciudadano. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zarraluki Ortegosa. Entiendo que acepta la enmienda para que conste en acta. Procedemos a la votación de la moción que se acaba de debatir junto con la enmienda. Comenzamos. Idazkari jauna emaitza. Arratsaldeon, hau zera bozketaren emaitza. Boto guztiak aldekoak, 50, baiezko boto. Aprobada por unanimidad. Enhorabuena, señor Zarraluki Ortigosa. Y continuamos con el 24º punto orden del día y último de este orden del día. Debate y votación de la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Geroa Bai sobre... que es,